Nunca olvidaré aquella tibia mañana del 19 de julio del año 1936. El ambiente estaba cargado y en nuestra casa se respiraba el nerviosismo. En los últimos meses el clima de violencia se había acrecentado en Madrid y los 38 hermanos que bajo este mismo techo convivíamos lo percibíamos. No estamos seguros. En cada una de nuestras salidas de la casa, hemos sentido la hostilidad de los que nos insultan. Nos llaman cuervos y otras barbaridades. Con cierta frecuencia, al pasar ante nuestra casa, profieren amenazas de muerte contra nosotros. Tememos que se repitan los hechos del año 1931, cuando conventos e iglesias ardieron por todo Madrid. ¿Por qué nos odian tanto? Nuestros formadores han tomado la decisión de permanecer en Pozuelo. Ninguno de ellos jamás se imaginó lo que iba a suceder. Nosotros, los misioneros oblatos, hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en atender siempre a los marginados, los presos y los jóvenes, siguiendo los pasos de nuestro fundador San Eugenio de Macenot. Llegamos a España en noviembre del año 1882 y desde entonces hemos formado y enviado jóvenes por todo el mundo. Nadie esperaba que los milicianos tomasen la casa. Nos obligaron a salir a la huerta a punta de pistola. Mientras tanto, los jefes registraron toda la casa, cuarto por cuarto y armario por armario. Buscaban armas. No encontraron ninguna, porque jamás tuvimos alguna. Sin embargo, se llevaron todo aquello que les pareció de utilidad. Al caer la tarde, se retiraron. La comunidad intentó recuperar el ritmo, pero ¿quién podría volver a la normalidad escuchando fuera cómo el mundo se derrumbaba? El ruido de los aviones, el sordo sonido de los bombardeos y más allá en el horizonte, el humo de las iglesias y conventos de Madrid. Hubo alguien que pensó en fugarse, estaba nervioso y decidió saltar la cerca. Un hermano, al verlo, le dijo que si se iba, los fusilarían a todos. Este reaccionó con espíritu noble y desistió. El día 22, celebramos nuestra última misa en comunidad, la misa de despedida. A las 3 de la tarde se produjo el asalto definitivo. Nos retuvieron en las peores condiciones, sin acusación, sin juicio y sin defensa. Sobre las 4 de la mañana del día 24, el jefe de los milicianos fue nombrándonos. 7 religiosos y un laico. Se los llevaron para nunca más regresar. A lo largo de los meses de verano y otoño del año 1936, mis hermanos fueron condenados, apresados, puestos en libertad, capturados de nuevo, asesinados, martirizados. Buscamos refugio en las casas que nos acogieron, y otros vivieron en la clandestinidad. En la noche del 13 de octubre, entró la policía en la casa de José Vallejo, llevándose detenidos a 10 oblatos que allí se encontraban. Todos fueron conducidos a la cárcel Modelo. A cualquier hora de la noche se encendían las luces de nuestras celdas,
Se oían fuertes pisadas de milicianos, rechinaba el cerrojo de una celda y de otra y de otra. Y poco después, la descarga cerrada que lava nuestras venas de espanto. Algunos de los nuestros desaparecían, como el padre Vega. Todos sabíamos lo que ocurría. Cuando nombraban a algunos de los nuestros, se nos estremecía el corazón. El 28 de noviembre de 1936, nos sacaron atados de la cárcel, nos llevaron a Paracuellos y permitieron a uno de los nuestros darnos la absolución. Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos. Lo somos. Pero tanto yo como mis compañeros os perdonamos. ¡Vamos, cargad! De todo corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego! Los oblatos que sobrevivieron se acogieron a distintos salvavidas. Dos de los nuestros murieron, uno en el hospital, a donde fue trasladado después de enfermar a causa del maltrato recibido en la cárcel, y el otro, que lo incorporaron al Ejército Rojo, enfermó y entró en un campo de concentración donde murió. Otros fueron acogidos en la embajada francesa. Dos condenados a trabajos forzosos que aguantaron condena hasta el fin de la guerra. Los hermanos oblatos que sobrevivieron reanudaron su vida religiosa con ganas y con espíritu de entrega total. Tras varias décadas, en los 90, se comenzó a promover la causa de beatificación de los 23 siervos de Dios que padecieron martirio durante la persecución religiosa de 1936. Después de una intensa investigación, con testimonios directos de los que presenciaron los hechos y con la colaboración de otros varios testigos, superadas las distintas etapas del proceso, se culminó en los primeros años del tercer milenio con la entrega y aprobación del apositio supermartirio. Ninguno de los 23 siervos de Dios, al ser detenidos, tanto en el convento como posteriormente, ofreció la menor resistencia. Y al ser interrogados, se declararon como sacerdotes y religiosos, sabiendo que se les mataba por odio a la religión. Ninguno de ellos renegó de la fe en ningún momento. Los 44 testigos procesales únicamente expresaron su convicción de que los siervos de Dios fueron verdaderos mártires de la fe cristiana. Como se puede leer en el Códex Histórico del Escolasticado, un día no lejano se leerá en el Martiriologio Romano. En Pozuelo de Alarcón, diócesis de Madrid, 22 religiosos y un padre de familia que fueron bárbaramente martirizados en la persecución religiosa por su fe y amor a Dios y a sus hermanos. Sabemos que nos matáis por católicos y religiosos. Lo somos. Pero tanto yo como mis compañeros os perdonamos. De todo corazón.